cápsulas junto al profesor Tomás Mulián, sociólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2015, y vamos a continuar hoy con la revisión de la historia contemporánea de Chile, principalmente donde vamos a ver la emergencia, ¿no?, de la avanzada de dos personajes muy interesantes en la mitad del siglo XX que son la figura de González Videla y posteriormente Jorge Alessandri también va a ser uno de los eh, liderazgos que vamos a, a conversar, de los cuales vamos a conversar hoy. Tomás, ¿cómo estás? Buenas. Como dije ayer, feliz de poder participar en esta conversación. Cuéntanos, quedamos entonces revisando todo lo que tenía que ver con el gobierno de González eh, Videla. Mm. Y por ahí algunos puntos que tú querías retomar a partir de lo que es la organización de sus ministerios. Claro, eh, porque al final, entre el 48 y el 50, se, eh, Gabriel González Videla crea el llamado Gabinete de Concentración Nacional con Jorge Alessandri como ministro de Hacienda. Jorge Alessandri aparece por primera vez en el escenario político. Eh, era básicamente un empresario ligado con la llamada papelera eh, y acá eh, González Viera le da la oportunidad de eh, proyectarse como político. ¿no? Eh, posteriormente de ese ministerio viene otro el Ministerio llamado Sensibilidad Social, mm. con el empresario textil y bancario Carlos Vial, padre de Javier Vial, que posteriormente se convierte en uno de los empresarios más ricos del país. país sí. Bueno, eh, y con este gabinete de Sensibilidad Social termina el periodo de Gabriel González Viela. Y empieza el de Carlos Ibañez. Y ahí tenemos un punto de quiebre en donde Chile va a recibir estas ideas de, de la persecución política en general que se estaba dando en el mundo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y las tensiones que se iba a generar entre Occidente ¿no? y. Lo que va a ser la, la conformación posterior de, de la Unión Soviética, ¿no? la avanzada al quiebre de, de estas dos visiones, en donde la persecución a los integrantes del Partido Comunista va a sugerir una transformación en la visión de los partidos. La elección de Ibáñez posteriormente tiene que ver con una mirada crítica hacia los partidos. ¿no? Claro, eh, Ibáñez lanza la consigna de la SCOA. Mm con lo cual se propone a sí mismo como quien va a barrer la mugre. ¿no? Eh, este segundo Ibáñez conserva al primero la visión antipartidista sí. ¿no? eh, de crítica a los partidos políticos. Mm. ¿no? Eh, bueno, y este Ibáñez eh, tiene una peculiaridad que valoriza a Fray Montalva. Uh -huh. eh, después de, de que el, el Partido Socialista Popular, que lo apoyaba al principio, se retira del gobierno, eh, Ibáñez avisora una especie de crisis y llama a Fray Montalva uh -huh. ¿no? y le pide que lance un programa y una lista de ministros, pero termina arrepentido porque su entorno más cercano eh, lo, lo deja sin poder realizar esta propuesta que había puesto en, en alza. Y bueno, y este Ibañez eh, gira de la izquierda a la derecha. Sí, no. No, no hay una definición plena, ¿no? Tiene no, claro. periodos dentro de, de lo que va a ser este segundo mandato, que es muy curioso porque si bien él emerge como figura política dentro de este golpe, ¿no? De esta dictadura blanda, después a la hora de presentarse como candidato es electo, sí. eh, haciendo una crítica a los partidos políticos, pero también en un minuto donde... Ir de izquierda a derecha y no tener una definición clara, la respuesta sí. al mundo conservador, cómo se va a relacionar con el campo. Finalmente va a iniciar esto de la crisis de partidos, ¿no? Sí. Comienza a iniciarse esto de. Eh, esta dinámica en donde va a haber una redefinición de los partidos políticos y de ahí la importancia de la figura de Frey, ¿no? que, claro. que logra visorar tempranamente, previo a la conformación del posterior partido demócrata cristiano, cristiano que, que va a liderar. empieza en 57. Así es. Entonces, mm. en definitiva, estos años de Ibañez pueden ser un proceso de dislocación y quiebre en el sistema de partido que va a anunciar lo que va a ser la reordenación de fuerzas políticas posteriormente, desde el 57 en adelante. Sí, eh, en efecto, porque durante, durante el gobierno eh, de Carlos Ibáñez hay importantes cambios en la izquierda. Mm. ¿no? Se crea el FRAP, Frente de Acción Popular, en 1956, sí. se unifica el Partido Socialista que se había dividido el año 48, se unifica en el año 57 y. El año 58 se crea el llamado bloque de saneamiento democrático. Eh, es interesante esto de saneamiento sí. porque eh, recurre a una metáfora ligada a la enfermedad. ¿no? Eh, hay que sanear el sistema político y sanearlo significa reincorporar a los comunistas. Muy ¿no? importante esta idea porque también esta visión organicista va de un lado a otro ¿no? claro, en la historia sí. de de nuestro país. Esta idea de, de sanar también ha sido parte de, de las perspectivas del, del otro campo, ¿no? de la sí, derecha también. Sí, la Lee, sí. como vamos a ver más adelante, Bustamín, habla así. de estirpar el cáncer marxista. Exacto, mm. exacto. Sí. Sí. Entonces, en este contexto y tal como nos recuerdas de la reorganización de las fuerzas previo a lo que va a ser eh, el triunfo de Jorge Alessandri, que también viene en esta línea de poca claridad respecto a lo que es la organización del sistema partido, siendo él parte de una alianza y un reconocimiento como liderazgo empresario, no, como sí. una visión que no se había visto, un tipo de liderazgo que no se había visto previamente en la historia de Chile. Eh, Exactamente. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta, este nuevo giro? Eh, ¿Dónde sitúas a Jorge Alessandri? Pero eh, yo quería antes de entrar a Jorge Alessandri eh, terminar a hablar un poco de Ibañez ¿eh? porque Ibañez gira de la izquierda a la derecha sí. ¿eh? como creo que lo habíamos visto ya, sí. pero eh, y este giro eh, implica la contratación de la misión Clayzac ah, que, que, que era claro, que era una misión norteamericana que había trabajado en Perú mm. y que él la contrata para intentar frenar la inflación, cosa que no tiene mucho éxito. Así es. Sí, y ahí podemos eh, terminar con este Ibañez, pero hay que hablar de la línea recta, ¿eh? de ese intento de algunos militares de crear una política eh, de, que lleve a, al cierre del Congreso mm. y que Ibañez se vio forzado a eh, de, eh, no, dejar, no dejar que avanzara. Mm. ¿no? Eh, entonces, sectores, sectores militares que veían una posibilidad de realizar esta política antipartido y anti-sistema anti mm. anti político, mm. eh, que no tiene éxito. Por fortuna. Sí, es parte también de esta movilización. Recordabas lo que refiere a la matanza del seguro obrero, el, el impacto sí. de la llegada del nacionalismo ¿no? a, sí. a Chile. Y en este periodo, el rol de acción nacional también, que sí. es parte de, del mundo civil también, de esta crítica a los partidos políticos y situar muchos movimientos. ¿no? Claro. Esta idea de los movimientos como quienes pueden generar el liderazgo para transformar el país. Sí. Y ahí sí. recordábamos la figura de, de Jorge Prat-Echaurren, tú recordabas sí. a seguir también, y bueno, todo el análisis sobre nacionalismo que. Eh, nacionalismo de derecha, podemos ah, sí, decir. Nacionalismo así. de derecha que sí. Verónica Valdivia también ha, ha recogido mucho a propósito de la figura de Gustavo Lino Que sí. también la va a abordar. En definitiva, la figura de Ibáñez termina de una manera poco prevista, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Termina eh, dejando espacio en su gobierno para la legalización del Partido Comunista. Uh -huh. eh, es, entonces es un gobierno de vaivenes que va para un lado y para el otro. Uh -huh. ¿no? eh, in, interesante en la mitad del siglo. Sí, 20. muy interesante. Sí. Situa... En un periodo de la Guerra Fría. Es que ¿eh? eso es lo interesante, porque va a situar a Chile en la dinámica del de pensamiento político mundial. O sea, la claro. figura de Ibáñez responde a la crisis general, no es casual que tengamos sí. a Ibáñez en eh, como presidente en ese, en ese, en ese periodo, periodo, por supuesto. Sí. Es que está conectado además con el peronismo argentino. Sí, ¿eh? y el fracaso. Porque el primer gobierno de Perón, que es del 45 al 55, mm. eh, cae eh, en este periodo de Carlos Ibáñez, el cual eh, se abraza mm. con Perón. Eh, mm. Tiene algunos indicios eh, que lo relacionen con el peronismo argentino. Sí. Mm. sí. A propósito de esta María figura. María de la Cruz. Ah, ¿te acuerdas de María de la Cruz? Cruz si sí, podemos claro. recordar la importancia de María de la Cruz a propósito de la avanzada de, de las mujeres en, en la política, ¿no? Siendo sí. la primera parlamentaria la mujer. Primera parlamentaria, claro. Sí, ¿Cómo sí. podrías recordar la figura de María Cruz? ¿Qué podría generar es, en medio de un congreso lleno de, de, hombre. de hombres para es la que, época? Es que sí, es que. María de la Cruz, para su desgracia. Eh, tuvo éxito, un éxito que pronto se derrumba, mm. ¿eh? porque, y a lo mejor eh, es una consecuencia de la primacía masculina, eh, la acusan de una serie de cuestiones eh, que en el día de hoy parecerían absolutamente ridículas, y que sin embargo en esa época eh, es terminan con su con su desprestigio, mm. ¿no? Mm. Eh, Esta esta María de la Cruz. Sí. Pero van a comenzar a aparecer mujeres en la política, ¿no? Exactamente. Dentro de los partidos, pero también fuera, muchas que vienen a discutir y a iniciar esta oleada de pensamiento feminista que se reconoce sí. ahora. Estábamos hablando hace un ratito de Lena Cafarena, Cafarena también, sí. lo que va a ser Julieta Kirut, la Amanda Lamar, claro. la, la barca también. Y cómo en adelante va a ser parte de la línea paralela. Al debate que va a iniciar este nuevo sistema de partido, esta reconversión del sistema de partido, donde sí. recordabas la figura del Partido Comunista, ¿no? que claro. vuelve a, a legalizarse. Pero también eh, hablábamos de esta figura de Jorge Alessandri, en medio nuevamente de definiciones de centro, la sí. falange pasando a discutir. Eh, ¿Cuáles van a ser las visiones, las perspectivas que les puede generar un nuevo proyecto político que va a terminar en la democracia cristiana, cristiana también? Claro, el año 57. La redefinición del Partido Socialista, la unidad que también conversábamos, el fortalecimiento de una nueva mirada del Partido Nacional, el sí. gremialismo que comienza a conversar en las universidades. Y a partir de todas estas ideas, eh, en medio de todo aparece este presidente, que es Jorge Alessandri, que no parece estar claro. Es como una figura que no entra plenamente en, claro. en este debate, porque viene del mundo del empresarial. De empresarial claro. y, y en el fondo va a situar su gobierno hacia un intento de llevar un programa que no logran eh, llegar claro, a puerto. Parte con la revolución de, llamada revolución de los gerentes. Hmm. ¿eh? que tenía ahí un ministro de Hacienda a quien le decían Ruca Vergara, ¿eh? Eh, y recluta sus ministros del empresariado nacional, pero también de, eh, de personeros conectados con el mundo internacional. Mm. ¿no? Eh, bueno, y miembro de una familia política que oh, había sí generado es. dos presidentes. Sí. Un candidato presidencial del año mm. 46, Fernando Alessandri, que no mm. logra éxito, mm. y aparece este personaje que le gana por poquito. Muy poquito, además. A Salvador Allende, sí, que sí. hace su primera segunda, aparición. Segunda. No, su segunda. segunda Clara, aparición. Porque una, sí. El 52, sí. esta es el 58, segunda, el, 52, sí. el 52 había logrado un 5,4%, y aquí oh. sale con un 28%, o sea, un salto adelante mm. de. Ibañez de, de Allende eh, en este escenario donde triunfa un candidato de la derecha que hacía tiempo que no había logrado eh, sacar un presidente. Así es. Mm. Y esta figura de Salvador Allende que comienza a, a recuperar en nuestros recuerdos en nuestra memoria que también durante su formación y su representación política había recorrido el país no sí. eh, no es casual que la votación aumente en medio de un intento de conocer y recorrer chile sí, pues, que comienza a situarlo ellas, como una figura nacional y por acá también en magallanes no sí pues es dos veces dos veces senador por magallanes ah, así es. ¿eh? otras dos por el norte como mm. le llaman los los Puntarenenses, eh, pero dos veces acá ¿no? eh, un eh, norteño eh, que eh, logra imponerse en Magallanes y representar muy bien también a, a la región y recordar también eh, cómo situar a la región luego durante la unidad popular, popular sí, que es sí. también un punto importante. Sí, eh, pero Alessandri. Terminemos Jorge. ahí con revisar a Alessandri porque luego vamos a ver que le va a tocar posterior, no a, en ese periodo de sí. entrecambio, la revolución también. Sí. Cubana, ¿no? Enfrentándose sí, a hacer el impacto de la revolución cubana. O sea, Cuéntanos eh, más de, de Alessandri. Alessandri, empresario, dirigente empresarial, mm. eh, conectado con la papelera, como decíamos, eh, miembro de una familia política, eh, es presidente y es bien interesante que logra generar la primera reforma agraria existente en Chile. Chiquitita reforma agraria, ¿no? Chiquitita, llamada por la izquierda, efectivamente, reforma del macetero, ah, sí. pero cuestionada por los sectores conservadores. O sea, el, el historiador conservador Francisco Antonio Encina la llama calamidad. El diario Ilustrado dice que va contra el derecho de propiedad, por lo tanto va contra una de las leyes. De la historia, eh, eh, bueno, y es interesante que esto lo, lo realice un, un mandatario de derecha influido por la Alianza para el Progreso, muy o sea, importante, claro, con, con un empuje eh, estadounidense detrás de, de sus acciones, eh, bueno, y Alejandro empieza con la revolución de los gerentes, pero termina asociado con el Partido Radical, que ese partido sé sí que es un partido fluctuante, ¿eh? que aquí apoya a la derecha y termina después con la Unidad Popular. Hablamos poco del Partido Radical poco, sí. hoy en día, ¿no? Parece que que ya eh, no fuera parte del juego político, pero sí ha sido fundamental en la historia política de nuestro país. Exactamente. ¿Qué pasa al final del gobierno de Jorge Alessandri? Comenta esto que es muy importante de el impacto de la alianza para el progreso, para el progreso la política sí. internacional, cómo esta reforma agraria va a comenzar a visorar el movimiento que se podría generar en el campo y la importancia de tenerlo a tiempo. ¿no? Claro, bueno, es que Jorge Alessandri, que le toca en el contexto además de la Revolución cubana. Un ¿no? contexto muy interesante el sí. de la Revolución cubana, que ha generado un impacto en la historia ¿Eh? y sobre todo en la historia de América Latina muy muy importante y del cual vamos a conversar y retomar eh, en nuestra próxima sección. Vamos a una pausa y continuamos con Tomás Mulián. Miramos el futuro desde el fin del mundo. Asumimos los desafíos de una sociedad en constante movimiento y nos ponemos a prueba cada día. Exploramos el conocimiento con pasión e identidad, donde el compromiso con el desarrollo regional es el motor que nos impulsa y donde cada estudiante contribuye a enriquecer su propio entorno con una gran diversidad de perspectivas y experiencias. Porque aquí la búsqueda incesante de calidad y excelencia académica no son solamente un objetivo, sino también el latido constante de nuestro espíritu colectivo universitario. Contempla el horizonte desde la Patagonia Austral y anímate a ser parte de esta gran comunidad. Piensa, conoce, vive un Continuamos nuestra conversación con Tomás Mulián y estábamos recién conversando del impacto de la Revolución Cubana, tanto en Chile como en América Latina y el mundo. ¿no? Esta isla pequeñita que va a transformar y desplegar muchas, muchas discusiones en, en, todo, en todo el espectro político, tanto nacional como internacional. ¿Cómo, le, cómo fue la recepción de, de la Revolución Cubana en Chile? Bueno. Eh, recordemos que la revolución cubana eh, comienza en enero de 1959 cuando los barbúos llegan al, a tomarse La Habana. ¿no? Eh, y, y a partir de entonces eh, se produce un fenómeno que eh, para América Latina es esencial y que afectó mucho a la izquierda chilena, sobre todo por la relación eh, que tempranamente genera Salvador Allende con la revolución cubana. Uh -huh. Hay que recordar que Allende eh, va eh, tempranamente a Cuba, eh, hay una conversación que se le imputa a a Ernesto Guevara, donde le dice a Salvador Allende Usted no tiene que presentarse, yo lo conozco. Eh, escuché un muy buen discurso de usted y uno muy malo también. Y <laughs> eh, bueno, eh, la Revolución Cubana eh, está conectada con la figura de Ernesto Guevara. ¿no? Mm. Hay que recordar que Ernesto Guevara Ernesto Che Guevara se va a la selva boliviana sí. y por allá aparece Roger Ebre y, y el Che no lo considera apto para participar de las guerrillas de la selva y Reggi sale de la selva y cae detenido, está tres años preso es amnistiado por el presidente Juan José Torres, finalmente, y viene a Chile a entrevistar a Allende. Hay que recordar también los tres cubanos que logran salir de la selva y llegan caminando a Chile, ¿no? Y Allende los acompaña en su vuelta a Cuba, los acompaña hasta Tahiti, eh, ellos vuelven a, a su lugar de origen. ¿no? Eh, y como decíamos, Roger Gabriel viene a entrevistar a Allende. Viene a entrevistar a Allende, pero también viene toda la discusión sobre el pensamiento político que se va desarrollando en Cuba, ¿no? Sí. Eh, la visión que desde la izquierda hay de los movimientos de guerrilla, el impacto que va a tener la movilización en Bolivia también, sí. en la discusión de, de lo que va a hacer eh, la izquierda en ese, en ese minuto. ¿Qué pasa claro. con la redefinición de los partidos de izquierda en este momento que se está ordenando el sistema de partidos a propósito de la revolución cubana? Pero yo antes me gustaría... Eh, decir lo que tú dijiste, la Revolución Boliviana del 52, ¿eh? que eh, es un que queda un poco postergada. Hablamos muy poco por, por es la muy importancia importante. de la Revolución sí. Cubana que la, la opaca. Sí. ¿no? Pero es la primera, no la primera, porque está primer, primero que nada la Revolución mexicana, ah, sí. pero eh, después vienen los intentos revolucionarios fracasados. Del 32 en El Salvador, del 33 en Cuba, eh, y eh, la revolución boliviana y el gobierno progresista de Jacobo Arbenz en Guatemala. Entonces, eh, y de ahí nos saltamos a la revolución cubana, eh, que tiene enorme efecto en todo el continente. Hay que recordar la discusión sobre el hombre nuevo que tiene eh, eh, Guevara, eh, que habla que el hombre nuevo es uno que eh, debe, estar con, eh, debe estar vinculado con estímulos morales y no estímulos materiales. ¿no? Eh, donde eh, llevara, eh, al hacer esas observaciones, muestra cuál es tu idea del hombre nuevo. ¿no? Eh, y, y de algún modo eh, ese hombre nuevo eh, llevara, busca desarrollarlo yéndose a la selva y dejando atrás los oropeles. De su, de su participación en llegar al poder en Cuba. ¿no? Mirar es salir a la calle, ¿no? Para sí. en la figura de Ernesto Guevara. Sí, También como para muchas de las personas que comienzan a militar en estos nuevos partidos o nuevos grupos de, de izquierda que buscan ir al campo, que buscan ir a los sectores segregados de las ciudades y conocer cómo vive ¿no? la sí, gente sí. y eso eh, respecto a estas figuras de eh, liderazgo que tuvieron el privilegio de ir a la universidad en algún minuto, pero que entienden el debate de eh, la definición de una nueva política debe considerar una nueva forma de ser. ¿no? A propósito claro. de, de esta idea de, de recoger lo moral, lo ético y la sí. mirada hacia la sociedad previo a... Eh, la definición de lo que se va a, pas va a pasar ¿no? en, en los estados, ¿no? en las definiciones de gobierno. Sí. No puede existir una política sin estar con el pueblo, ¿no? sin estar claro. en medio de, de la gente. Claro, exactamente. Bueno, y, y Allende expresa eso en forma muy, muy lúcida. ¿eh? Eh, hay, hay que recordar que Allende, que es médico, fue presidente del Centro de Alumnos de Medicina, fue su primera participación política. ¿no? Eh, y de ahí, eh, ahí comienza Allende, quien tiene tanta influencia en, en la política chilena. Eh, ahora estamos a más de 50 años de, del término de su mandato, eh, pero es un recuerdo eh, que eh, no hay que dejar de lado, ¿no? Eh... No hay que dejar de lado la figura de Allende, pero tampoco eh, conversar de lo que fue el tiempo anterior. Anterior, sí. También nos concentramos en la figura de la unidad popular y olvidamos muchas veces eh, hablar de la movilización social, que se produce en el gobierno de Eduardo Frei, Freymont, sí. desde la cual emerge la sí. crítica interna de cómo transformar la sociedad, de cuáles van a ser los nuevos actores que van a participar posteriormente de la conformación de lo que es el poder popular. ¿no? Claro. ¿Qué pasa en el gobierno de Eduardo Frei? ¿Qué nos sí, podrías contar es un de gobierno, él? Este gobierno puede calificarse como la primera revolución chilena. Una Antioligárquica, ¿no? eh, porque eh, hace importantes reformas de, del agro, ¿no? la, una reforma agraria mucho más potente que la que había realizado eh, Jorge Alessandri. Además, la sindicalización campesina, que es una política más universal incluso que la reforma agraria, porque comprende mucho más fundo. ¿no? Eh, después viene la prolongación de la educación obligatoria de 6 a 8 años y la llamada chilenización del cobre que la izquierda eh, chilena critica acerbamente. ¿no? Eh, pero le pone la vara alta a la Unidad Popular. Mm. ¿eh? Si, un, si, un, si un gobierno eh, que se denomina a sí mismo Revolución en Libertad eh, realiza esa reforma, eh, la unidad popular tiene que ir más allá. Reformas mm. que fueron posibles ya en un tiempo donde la Alianza para el Progreso funcionaba, ¿no? Funcionaba muy, muy sí. bien y el gobierno de, de Frey lo, lo demuestra. Sí. En este ámbito de generar movilización social, pero también con formación de la sociedad. Y la reforma educacional es tremendamente importante, importante sí, en ese sí. proceso. No va sola la reforma sí. agraria, siempre lleva a la escuela, la educación de adultos, sí. el rol que va a tener el INDAP también en el acompañamiento de, de lo que es la organización campesina, claro. siempre alguien que va a estar apoyando y... Eh, formando también a los trabajadores, apoyando lo que es la avanzada de la educación de adultos, recuerdo, en la lucha sí. contra eh, el analfabetismo, que va a ser muy, sí. muy importante. Bueno, promoción popular, ¿eh? es. que no hay que olvidarla, mm. porque eh, eh, en el gobierno de Frey se generan las leyes de centros de madres y de juntas de vecinos. Eh, o sea, aparece en el escenario eh, de un modo de un modo eh, progresivo eh, el sector poblacional. ¿no? Eh, entonces Frey no es solo reforma agraria, sino también es promoción popular. ¿no? Eh, y le pone la vara alta a la unidad popular. Unidad popul eh, una izquierda que además eh, se relaciona con el gobierno de Frei Montalva de un modo absolutamente negativo. O sea, Anisteto Rodríguez, que era secretario general en ese momento del Partido Socialista, dice, con el gobierno de Frei, ni la sal ni el agua. ¿No? Eh, o sea, ningún apoyo. Ni, ni, ni siquiera eh, a lo que en la política del Partido Comunista Chileno había sido muy significativo, que era apoyar en los gobiernos eh, de centro o, o de derecha o, o de, del lugar que fuera, apoyar eh, las reformas progresistas. Aquí la Unidad Popular eh, tiene una actitud de negación frente al gobierno de Frey y es comprensible porque era un gobierno que le competía a la izquierda. ¿Le competía pero generaba dudas también su alianza con, su cercanía con Estados Unidos en ese minuto? Eh, sí, seguramente sí, porque estamos en, en la atmósfera de la Guerra Fría y la atmósfera de la Guerra Fría eh, entorpecía las relaciones eh, de la izquierda con los gobiernos de, otro, de otras latitudes, de otros... Incluso dentro de su mismo partido, de la democracia cristiana, esto va a influir, va a impactar en el quiebre sí. con la formación del, del Mapu también, sí, ¿no? Sí, se, se, genera, se genera a partir de 1967. En 1967, ¿qué ocurre? Ocurre que la, las reformas se detienen, ¿no? Y eso impulsa dentro del partido muy cristiano el surgimiento de dos sectores, ¿eh? o, o de tres sectores. Que, en que se divide el partido. El, el sector freguista, que está apoyando al gobierno, el sector tercerista, a la cabeza del cual está Bosco Parra, un político olvidado, eh, que acaba de sacar una antología eh, de, de, su, de sus escritos, y el sector rebelde, a cuya cabeza están jóvenes, Rodrigo Ambrosio, que muere en un accidente automovilístico. Eh, Enrique Correa, que después es ministro de Patricio Elwin, Juan Enrique Vega, que también muere, eh, y, y, y parlamentario, Alberto Jerez, sobre todo Rafael Agustín Gumucio, que es una figura simbólica, es uno de los fundadores de la Falange. Eh, bueno, y, y surge el mapu, ¿eh? surge el mapu. Y un tiempo después, en octubre del año 72, va a surgir la izquierda cristiana, ¿eh? Eh, la cual se coloca en el sector más radicalizado de la coalición. ¿no? Eh, y bueno. Y el impacto de la teología de la liberación también llega, ¿no? Mucho. A estos sectores. Mucho. Hay que leer el libro de Mónica eh, Echeverría sobre Clotario Bulés ante historia de un luchador que en el cual eh, se muestra esa figura de un utopista cristiano como como lo denomina eh, Mónica Echeverría eh, un importante dirigente eh, sindical presidente de la CUT, expulsado después por los sectores de la izquierda, comunistas y socialistas, se ponen de acuerdo y eh, lo abuchean. Y ahí hay una anécdota eh, que tiene que ver con Luis Vitale, el, quien escribe la interpretación marxista de la, la historia, historia de Chile, Chile, aunque él es de, de origen argentino, que, que viene a Chile en el año 55. Bueno, y, y Luis Vitales, cuando lo abuchean y se va a su casa, eh, sumamente sentido, Clotario Ulé, él va, le golpea la puerta y después de un rato abre Clotario Ules y le dice me, salvaste, me salvó del suicidio. Estaba con un en, en sus manos con un, con una pistola ya había. Querido matarse, su hermano ya lo había hecho, se había suicidado. Eh, entonces estaba marcado un poco por esta idea del suicidio, Clotario. Eh, y un importante dirigente, también olvidado hoy día, olvidamos mucho. Si sí, estamos ahí olvidando, quizás parte de los cimientos de lo que son las bases populares. Sí. Eh, de las cuales nos cuesta hablar hoy, eh, nos cuesta encontrarnos, generar ese tipo de, de fraternidad que, sí. de la cual tú nos relatas a partir de, de esta anécdota, que en realidad es un punto muy importante a la sí. hora de encontrarnos mutuamente. Y tú has hecho una revisión exhaustiva de cuáles son las dinámicas actuales en la sociedad, mm. marcando con la idea de la revisión del consumismo, por ejemplo, y la avanzada del individualismo, que. Quién era estas distancias respecto sí. a estos otros momentos de la historia donde sí hubo unidad en términos de discusión, de redefinición, de pensarnos y ahí sí. recordábamos la teología de la liberación como sí. la filosofía. toma de la catedral en la cual Clotario Ullés participa. Sí, un ¿eh? querido profesor Leonardo Jeff también estuvo. Y Leonardo Yef, estuvo claro, ahí un destacado historiador sí. latinoamericano sí, sí, que también estuvo ahí fue parte de la izquierda sí. cristiana. Estábamos entonces recordando eh, toda la convulsión en torno a la izquierda eh, crítica en el periodo de Eduardo Frey. Este mismo sí. periodo en donde la redefinición de izquierda va a generar eh, el, el debate en torno a la próxima figura, ¿no? a representar dentro de las elecciones eh, que vienen. Sí. Y en esas elecciones en donde se presenta por tercera vez Salvador Allende. ¿Por, por cuarta vez por cuarta vez claro. por cuarta vez Salvador Allende por cuarta Allende. vez Salvador Allende en 1970 sí qué pasa en la izquierda eh, en eh, medio de esta redefinición y búsqueda de liderazgo la izquierda se ha radicalizado porque el partido socialista se ha radicalizado entonces eh, ocurre que el partido el partido socialista eh, se radicaliza el partido comunista permanece eh, planteando políticas eh, moderadas, donde las políticas moderadas consistían en, en avanzar el socialismo por la vía pacífica e institucional, eh, pero el Partido Socialista busca ir más allá, impresionado por la revolución cubana, ¿no? eh, que lo afecta eh, mucho pero dentro del Partido Socialista hay un sector encabezado por Allende que eh, busca, eh, busca avanzar al socialismo, como dijimos, por la vía pacífica e institucional. Eh, entonces, eh, tenemos una izquierda unida, pero separada. ¿Mm? Es una, una interesante paradoja esta izquierda que participa en las elecciones, pero al mismo tiempo plantea que hay que avanzar más rápido uno, uno de sus sectores. ¿no? El avanzar sin transar que luego va a tener una importancia decisiva durante el periodo de la unidad popular. ¿no? Eh, y de acá tenemos el Allende vencedor, Ten tenemos el Allende derrotado durante el gobierno de, de Frei Montalva, donde eh, Frei Montalva saca un 57% de los votos y Allende saca un 38%. Eh, el, el, ese es el Allende derrotado y en 1970, en una elección a tres bandas, que era la única manera en que la izquierda podía avanzar. Eh, claro. Hmm. Pero, ¿por qué se produce esta separación de, entre el centro? Y la derecha, que había tenido éxito en la elección de 84, eh, se produce porque la, la derecha no está dispuesta a apoyar de nuevo a Frey, a, a, a Frey o a un candidato democráticamente Además, la democracia cristiana coloca como candidato a un líder de su sector de izquierda, a Tomich. Eh, entonces. Eh, tenemos que se crean las condiciones para una, un, una elección a tres bandas ¿no? donde Romero Tomi saca un 28% de los votos que en estas condiciones es muy signific una votación muy significativa ¿no? y, y tenemos el triunfo de Allende es la que... fiesta que se convierte en drama Sí, la, la fiesta y a propósito de esta fiesta eh, la mirada respecto a los resultados de la elección es muy importante porque la figura de Radomiro Tomit, como la figura de Allende, aún y cuando vienen de sectores políticos distintos, la mirada de la importancia de continuar las reformas sí. con tiempos o con formatos diferentes habla de una manera de trabajar, de pensar hacia un nuevo Chile sí. que se proyecta desde dos sectores que se enfrentan en una elección, pero que significan. Eh, un gran poder, o sea, siempre miramos solamente la elección de Allende y tú haces este punto de sí. reconocer un liderazgo que viene más del sector de, de izquierda, ¿no? ¿De izquierda de, que, de la democracia cristiana? De la democracia cristiana y que quiere sí. dar continuidad, de cierta sí. manera, a este proyecto de transformación y sumando ahí desde una perspectiva electoralista vemos como claro. hay eh. una representación amplia de, de sí. estas ideas. Tomich plantea la tesis de la unidad del pueblo. ¿Eh? y una tesis muy parecida a la de la unidad popular y de la cual hablamos poco, y de la cual se, se habla poco, mm. exactamente, mm. exactamente eh, de lo que más se habla es de, lo, de la lo que hace la derecha cuando triunfa Allende y qué hace la derecha, bueno le propone a la democracia cristiana que elija a Jorge Alessandri como presidente, que era el segundo, y que era totalmente legal, porque se podía hacer eso, eh, según el, el, el sistema político chileno. Y, y que le plantea que elija a Jorge Alessandri, el cual después de un tiempo iba a renunciar por enfermedad, eh, y entonces la derecha apoyaría a Eduardo Fray Montalda, que podía presentarse porque había visto había tenido en lugar un gobierno anterior que había durado poco, pero que igual que se hubiese durado los años correspondientes. Y, y la democracia cristiana, esto es lo interesante, rechaza esa, esa postura pese a que lo favorecía. Y lo, y lo rechaza porque teme que si lo acepta se divide el partido. Eh, y, si hubiese ocurrido aquello, se hubiese dividido la, demo, la, la democracia cristiana antes de lo que pasó. De lo que pasó después en octubre del año 72 Que finalmente cuando, se va a dividir, ¿no? Claro, sí. claro, sí. Era eh, sí era un partido que in, internamente generaba eh, impulso a la a la a las divisiones, ¿no? ¿Qué pasa con esta fiesta? Hablabas de, de esta sí. fiesta de la unidad popular, ¿no? Sí, una fiesta. Estatización de la banca mediante compra de acciones, nacionalización del cobre, generación de los cordones industriales y de los comandos comunales uh, para estimular la participación popular ¿no? uh, en, en, en el... En, este documental que realiza Patricio Guzmán sobre la Unidad Popular se ve a un dirigente de la CUT discutiendo con obreros del Cordón eh, Cerrillo, los cuales le piden armas para defender al gobierno. La batalla y, de Chile. Eh, claro, y el, y, y el dirigente de la CUT tiene que discutir con estos obreros. Y el, el nivel de la argumentación muestra que la participación había operado eh, positivamente, convirtiendo a estos trabajadores en una especie de intelectuales orgánicos de su clase. ¿no? Eh, entonces, ese es el aspecto más significativo de, de la fiesta, del el estímulo a la participación popular. ¿no? Y el, el trabajo de Patricio Guzmán... Hace un recorrido espectacular sí. sobre este discurso que se instala con gran elocuencia dentro del de mundo de los trabajadores, sí. la participación también ahí de las mujeres. Recuerdo varias eh, militantes de las juventudes comunistas que hablan dentro sí. del documental bueno, y, y que relevan ahí el, el sí. debate que, que se está dando en ese minuto con grandes argumentos. Bueno, ahí está Mireia Baltra, Gladys Marín. Julieta Campuzano, la Carmen Lazo, también. por el lado de los socialistas. ¿eh? O sea, no son solamente mujeres comunistas, ¿eh? también hay mujeres eh, socialistas, la Fidel Mayende. Un periodo en que, eh, los que los que lo vivieron se sentían que tenían la historia sobre, sobre sus hombros y tú ¿no? lo viviste yo lo viví ¿Qué, sí? qué pasa desde tu figura como ciudadano como joven de la época frente sí. a la unidad popular eh, como bueno, actor de la historia a mí eh, me convirtió en un allendista no eh, yo eh, me parece que la figura de allende es una figura decisiva no eh, incluso escribí un libro que se llama Conversaciones interrumpidas con Salvador Allende. Eh, eh, para mí eh, ma me marca totalmente, como marca a otras personas. Pero la... por desgracia, la unidad popular termina en un drama. Sí, termina eh, en un drama luego... por la guerra de estos tres años de grandes movilizaciones, de tensiones también internas, de intentos una y otra vez de, de reorganización, eh, que van a ser fracturados de manera dramática. ¿no? De manera el 11 dramática, de septiembre sí. de 1973, del cual cumplimos ya 50, 50 años, sí. 50 trágicos años donde la memoria pareciera que todavía descansa en una eh, caja de pandora, ha, ha sido muy difícil poder avanzar en reflexionar eh, conjuntamente toda la sociedad respecto a este dolor. Claro, porque qué pasa que la guerra declarada por la oposición de centro derecha del partido eh, del partido y del partido nacional, un partido democraristiano cristiano que pasa de políticas progresistas durante el gobierno eh, de Eduardo Frei Montalva a políticas eh, eh, de derecha, conservadoras, eh, sí. Conservadora, sí. Mm, durante el periodo de la Unidad Popular. ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso, eh, y esta posición de la democracia cristiana eh, es la que permite que se vayan generando condiciones para el, un golpe militar. L en la guerra declarada por la oposición hay que señalar varias cuestiones. Primero, eh, el paro de octubre de 1972 un mes el país parado camioneros, comerciantes médicos de la salud pública, estudiantes ¿no? eh, al final Allende tiene que nombrar a Carlos Prat como ministro uh -huh. del interior ¿eh? para lograr paralizar ese evento después viene el tanquetazo no, no hay que olvidar que un regimiento, el principal regimiento de tanques de la región metropolitana, eh, saca sus vehículos, sí. los coloca frente a la moneda, golpean las puertas del Ministerio de Defensa eh, y en la tarde tiene que llegar Pratt, acompañado de Pinochet, para combinarlo a volver a sus cuarteles y eso crea el mito de Pinochet como general constitucionalista. Posiblemente todavía lo era porque no, no, no se había conectado con los generales insurrectos encabezados por Sergio Arellano Stark. Tenemos ahí otro eje de conversación respecto a la política que sería muy interesante en un futuro también poder conversar contigo, que esta visión de que los militares son apolíticos y mm. en esta época en particular no solamente... Eh, pasó así, sino que la redefinición de ser constitucionalista o no tiene que ver con un debate respecto a cómo soy militar dentro del mundo político. También son sí. re redefiniciones políticas sumado también al impacto de eh, la influencia de Nixon y Kissinger también en la política nacional con la democracia cristiana y por ahí Patricia Verdugo nos contó sí. en sus investigaciones. Sobre cómo la Casa Blanca también estuvo involucrada sí, al rescatar mm. estos archivos de la de la CIA. Bueno, hay que recordar eh, el el, ta, el tanque el tagnazo, no solamente hay un tanquetazo, durante, a fines del gobierno de Frey en 1969, tiene lugar el tacnazo que, entre que el general eh, vio, eh, se toma un regimiento y fuerza al gobierno. De Allende a prometer alzas de salario, a hacer renunciar al comandante jefe del ejército y al ministro de defensa. Eh, pese a que el gobierno intenta aislar, el gobierno de Frey intenta aislar al regimiento, finalmente tiene que llegar a un acuerdo, firman el llamado acta del, del tagna eh, y. Eh, es enviado al hospital militar en castigo, pero sigue conspirando, tanto es así que participa en el asesinato del comandante jefe del ejército, el general René Schneider, a pocos, pocos momentos antes, pocos días antes de que Allende fuera nominado presidente de la república por el Congreso Pleno. Las tensiones internas están en todos los sectores, ¿no? en todos los sectores. involucrados en en las políticas y en la sociedad chilena de entonces nos queda mucho eh, para conversar te agradecemos eh, poder estar contigo hoy y en estas cápsulas que nos enriquecen muchísimo para dialogar sobre la historia de nuestro país y esperamos que en otras ocasiones podamos continuar conversando de la unidad popular y del quiebre doloroso que posteriormente vamos a vivir y de, como hoy nos planteamos frente a esta transición que parece que todavía no, no acaba. Sí. Muchas gracias Tomás por acompañarnos nuevamente. Sí, pero me gustaría seguir conversando, eh, hablando sobre la dictadura y especialmente sobre el llamado periodo de transición. Lo vamos a hacer. Nos comprometemos ahí a seguir conversando contigo porque en este tiempo tan pequeñito no alcanza ¿no? y siempre es importante darnos tiempo, como lo haces tú, para poder reflexionar sobre nuestra historia, sobre nuestra memoria. Te agradecemos nuevamente y nos comprometemos a, a volver a encontrarnos y le damos las gracias a todos quienes nos acompañan hoy y esperamos eh, volver a encontrarnos en un próximo capítulo.